Pues es una forma de ver a todos los deportistas, que hay muchos que corren carreras durante todos los fines de semana, pero otros, pues por lo que es la Liga de Clubs, que solo corren tres o cosas de estas, no tenemos opción a poder verlos hasta el Campeonato de España. Y lo que se busca es centralizar en tres zonas, es lo que hemos hecho. En Valencia se ha hecho una, aquí va a ser la segunda, y en Gijón es la tercera, para poder ver a todos los patinadores nacionales y cómo están, en qué momento están, y poder ayudarles a nivel de entrenamientos, mejorar cosas, eficiencias, todo un poco para ayudarnos. El único requisito que hemos pedido esta vez era haber estado entre los 10 primeros el año pasado en el Campeonato de España, en alguna de las pruebas. Entonces, pues bueno, es una manera de que ellos también vean que se les tiene en cuenta, que, y luego poco a poco que vayan viendo cómo están respecto a los demás. Entonces, cuando eso se va englobando, ellos se motivan, nosotros tenemos datos para poder contrastarlo con otras cosas, por ejemplo, carreras que se hacen en el extranjero y tal, para ver cómo vamos respecto a preparaciones físicas y tal, y es un poco la idea. A la mañana hemos estado con los entrenadores en una reunión, donde hemos estado en la Casa del Deporte hablando un poco de planificaciones y de forma como entrenar y cosas que deberíamos hacer para ayudar a que este deporte vaya para arriba, y aparte ir un poquito todos de la mano para que las cosas vayan mejor. Y bueno, y ahora lo que nos toca es con ellos, ver cómo van. Está todo en el aire por cómo es la temporada, pero me imagino que al final habrá de todo, pero lo que nos van a tener un poco, sobre todo con los que son más punteros, que están ya pensando, por ejemplo, en un mundial o lo que sea, esta gente es la que más psicológicamente les puede hacer daño, porque no saber en qué sitio o en qué fecha en concreto tengo que tener mi punta más afinada de mi preparación física, eso me puede complicar. Pero por lo demás, al final tendremos europeo, iba a ser en Pamplona, por desgracia no ha podido ser, pues donde sea iremos a correr e intentaremos sacar los mejores resultados. A ver, el nivel no es malo, pero lo que tenemos que hacer es mejorarlo. Ahora mismo tenemos, como digo yo, 4 o 5 corredores muy buenos, pero hay que empezar a trabajar desde abajo. Por eso la concentración, por ejemplo, tenemos desde juveniles, porque nuestra idea no es solo trabajar con los que ya tenemos, que son, como digo, 4. Lo que necesitamos es tener más para que de esa cantidad podamos sacar mejores corredores. Eso sí, a esos 4 que tenemos que cuidarlos a tope, pero quiero decir que en principio desde abajo tenemos que trabajar también para los demás.